quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo quiero de saludar partido. Y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez. En el césped estarán una persona que lo sabe todo sobre fútbol. México. Julio Maldonado. Les habla Carlos Martínez. Bien acompañado por una persona que lo sabe todo sobre fútbol. Julio Maldonado. Maldini. Hola, Carlos. Siempre es un placer acompañarte el micrófono. Higuaín. Argentina. Trata de crear juego. Huele a contraataque. La centra. Esto huele a contraataque. La pone a la banda para el defensa. Y la juega al hueco. El balón se le va buscando el remate. La pone a la banda para el México defensa. Se adelanta y la juega al marcador. El balón se le va buscando el remate. México se adelanta en el marcador. Un centro tan bueno. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento. Era imposible fallar un centro tan bueno. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. No se puede empezar mejor. Dicle, la banda en largo. No se puede empezar mejor. Messi. Qué buen juego de pies. La banda en largo. La controla Messi. Messi. Intenta. Qué buen juego de pies. Y gol. El balón al fondo de la portería. Intenta colar ese disparo. Espero que sea uno más abierto. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto. Remate a placer. ¡Y gol! Di María, sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Remate a placer. En el entrenamiento. Di María, sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Parece que el rival se volvió los laureles tras adelantarse en el marcador. Y vuelta a empezar. Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador y no supo ponerse lo difícil. Se apresta el balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Gran disparo. La juega por bajo. Se apresta el disparo. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Disparo, pero sin suerte. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima? Y no le ha faltado mucho. Si lo hace, sus compañeros aprovechan. Es una pesadilla para cualquier defensa. Es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovechan los espacios. Desde ahí debe intentar centrar. Para dejar el peligro. La intercepta. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado. Aparece para alejar el peligro. Para girarse a correr. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. Prepara el disparo. Han atrapado el peligro. Prepara el disparo. Buena salida. Han atajado el peligro. Pelotazo en largo. Balón para arriba. Han desperdiciado un buen contra. Buena salida. Intenta superar la defensa por bajo. Han desperdiciado un buen contraataque. Balón largo buscando amplitud. La defensa intenta superar la defensa por bajo. Del rival. Un balón largo buscando amplitud. La defensa debe replegarse. Se libra del rival. Y es fuera de juego. Linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Y es fuera de juego. Un pase largo. Falta precisión. Un pase largo. Falta precisión. A la banda izquierda.
tensión del terreno arriba. De juego. Pase a la banda izquierda. A la mitad del primer tiempo. Continúa la tensión en el terreno de juego mientras nos aproximamos a la mitad del primer tiempo. ¡Cabezazo! Buen robo de balón y contragolpe. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Balón largo del portero. Dybala, que ya ha dado un pase de gol hoy. La juegan por la banda. Parece que sale de esa. Dybala, que ya ha dado un pase de gol hoy. La juegan por la banda. Parece que sale de esa. ¡Prueba suerte! Y con eso se culmina la remontada. Y con eso se culmina la remontada. A esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Es normal que pase esto. Higuaín es el jugador más peligroso y se olvida de marcarlo. Yo no me puedo creer. Tiene un gol de esta calidad. No puede hacer lo que quiera. ¿Quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Viene en un gol de ventaja. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Pelotazo en largo hacia adelante. Sigue avanzando. Pelotazo en largo hacia adelante. Sigue avanzando. Muchísimo mérito. Oportunidad de remate. Interviene y la para. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Remate de cabeza. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. Es gol. Remate de cabeza. Ojo, que puede que estemos ante un partido épico. Cuero con aunque no voy a hacer cabalas. Y ahí está el resultado. Es gol. Hay que tener la sangre. Ojo, que puede que estemos ante un partido épico. Aunque no voy a hacer cabalas con lo que puedo ocurrir. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Consiguen remontar e igualar el su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo. ¿Cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del? Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del? Vamos a ver qué nos da de sí. ¡Qué buena primera parte! Cuatro goles en 45 minutos. Buen registro. Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad. Arranca la segunda mitad. Arranca la segunda mitad. Busca destino. Llega la ocasión. El disparo era bueno, pero no ha acabado en gol. Busca destino. Es un fallo importante. Llega la ocasión. El disparo era bueno. Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas. Y en esta segunda parte no marcar es un fallo importante. Son conscientes de la importancia del partido. Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas. Y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque. Vale, son conscientes de la importancia del partido. Vanega busca una buena jugada. Consigue salir. Grandísimo control. ¡Qué bien se marcha! ¡Está en el área! ¡Consigue salir! ¡Grandísimo control! ¡Pasan a la alternativa! ¡Está en el área! ¡Lo ha visto! ¡Pasan a la alternativa! ¡Va por el gol! ¡Un poco de ¡lo ha visto muy bien!
se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo. En cualquier caso, me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Un poco desviado. Todos sabemos de lo que es capaz. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso, me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Higuaín. Balón en la banda. Higuaín. Messi. Balón en la banda. Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. Messi. Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí. Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. Juega hacia la banda derecha. Qué gran calidad técnica. Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. Avanzando. Juega hacia la banda derecha. Se libra del rival. Y sigue avanzando. Avanza junto al lateral del área. Dybala la manda arriba. El Cuero avanza. Tiene la oportunidad de contraatacar. Dybala la manda arriba. Messi. El Cuero a la banda. Está en el área. Posición correcta. Un despeje dentro. Messi. Está en el área. La un despeje de providencial. Esas nos Di María. Ha fallado de maravilla. Esas nos Di María. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Ha fallado, pero por muy poco. Es un jugador con un talento. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Higuaín. Aprovecha el hueco en esa banda. Higuaín dentro del aprovecha el hueco en esa banda. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Dentro de la... Va a poder rematar por esa banda. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Balón por esa banda. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Ese balón. Solo le queda batir al portero. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Intenta colar ese balón. Argentina. Solo le queda batir al portero. ¡Golpea el balón! ¡Y consigue ponerse por Argentina! ¡Y consigue ponerse por delante! Solo podía haber un ganador. En un enfrentamiento como este, solo podía haber un ganador. Se colocan con una ventaja de un gol. Se colocan con una ventaja de un gol. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro para conseguir espacios. Aprovecha el hueco en esa banda. La defensa. Se las ha bañado para conseguir espacios. Pero qué bien la defensa. Quiere jugar. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Ese descuido les puede costar caro. Vanega quiere jugarla rápido hacia adelante. Ese descuido les puede costar caro. Gran juego de toque. Supera la defensa y avanza. Juego de toque. Supera la defensa y avanza. El Cuero a la banda. Opta por delante. Tenía superioridad numérica, pero aún así no la ha aprovechado. El Cuero a la banda. Desde ahí puede entrar. Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, El partido se va ahora, a hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, No nos sorprenderá ya ahora, Parecía que le costaba mantener el ritmo. El partido se va a reanudar tras el cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo las piernas descansadas. Y busca jugar con la línea de ataque. Pase a la banda izquierda. Aprovecha el hueco en esa banda. Qué bien se ha jugado ahí. Busca jugar con la línea de ataque. Pase a la banda izquierda. Aprovecha el hueco en esa banda. Qué bien se ha desdoblado ahí, Esto huele a contraataque. La controla Higuaín. Higuaín la juega hacia la derecha. Esto huele a contra.
Higuaín. La juega hacia la derecha. Me parece que la defensa se ha quedado ahí, ¿verdad? Ahí ha una picia tremenda. Y lo saben, ojo. Ha interceptado el pase. Me si parece no que la defensa atacar, se ha quedado dormida, ¿verdad? Partido. Ha sido una picia tremenda. Y lo saben, ojo. Higuaín. Si no se dan prisa en atacar, se les va a acabar el partido. Inventa ahora. Unos instantes más. Higuaín. Acabado el sufrimiento. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Que se desarrolla por la izquierda. Unos instantes más. Y habrá acabado el sufrimiento. Pita el árbitro. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Balón arriba. Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción pita de este equipo. El árbitro. Tuvieron la cabeza fría y tienen el premio. Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo. Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio. ¿Sabes que vas a ganar? Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Antes de terminar, hoy es uno de esos días en que da igual quién se te ponga por delante. ¿Sabes que vas a ganar y acabas ganando? Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios.